A ver, esta mujer... Es como que tiene mucho rencor en el corazón o algo así. Le pesa mucho el corazón por toda la, no sé, la ira que pueda tener. A ver. Vale. Veo como que ha lanzado enganches hacia ti, hacia el marido, bueno, hacia el ex. Vale. Están... Todo lo que se haya podido hacer, lo están quitando, lo están limpiando. Porque no es una cosa sola, es como que hace y vuelve a hacer y vuelve a hacer. Vale, ahora están con vosotros, te cogen a ti primero y una, muestran como si una de las cuerdas, o una de las cuerdas, no, espera, como si lo menos 20 cuerdas distintas salían de ella hacia tu corazón, ¿vale? Y lo oprimía de forma bestial. Muestran como que la roca que parecía que era tu corazón se convierte en... Es como que estalla en mil pedazos de luz y deja ver tu corazón de verdad, latir, alegre, lleno de vida, etcétera. Vale. Están ahora limpiándote la cabeza en el sentido de que tienes la creencia de que cuando una persona quiere herirte puede hacerlo y no es así. Muestran detrás de ti un batallón de ángeles que están están protegiéndote y están como que no dejan que los males que otras personas quieren ponerte o añadirte, que no son tuyos, que no te toca pasar por ellos, los están como repeliendo y no te llegan, ¿vale? Lo que pasa es que tú tenías la creencia de que esas personas sí que podían hacerte daño y entonces sí que es como que tu corazón, tu cuerpo en general lo somatizaba, ¿vale? Porque es como que estuvieras dejando una puerta abierta en tu energía para que esa persona pudiera entrar y para sus anchas hacerte lo que quisiera. Dicen desde hoy, ten muy presente que nadie, nunca nadie, ni por un millón de años puede hacerte nada, ¿vale? Sales con una energía impresionante. Una energía de luz blanca, divina, de Dios. Y ya te digo, me sigue mostrando un batallón de ángeles que está junto contigo. Protegiéndote y aislándote de todo mal innecesario en tu vida. Me muestran como si estuvieras en una camilla y te estuvieran revitalizando, ¿vale? Es como que... De repente respiras así muy profundo y como si volvieras a la vida. Y de tener una piel así más, más grisácea o más apagada, es como si la vida, si la energía vital volviera a recorrer todo tu cuerpo, te brillaran los ojos de una manera muy especial, como siempre lo han hecho. Y tu piel volviera a ser, a recobrar ese color vital de alegría y de felicidad que tú siempre tuviste, ¿vale? No mires la edad, no importa la edad que tengas. Esa vitalidad es interior, es interna tuya y siempre va a estar ahí. Me lo están mostrando muy claro. Tu propia luz te protege. De ella, además tu propia luz es como que se ha expandido más y a ella le va a cegar y es como que ella va a saber que no te va a poder hacer nunca más nada.